ver qué es lo que encontramos por aquí. Plátanos, naranjas, no me vale. Aquí no tengo nada. Hombre, ¿qué tal? Aquí me encontráis comprobando lo que tengo en la nevera. Bien, bien, no tengo nada de lo que necesito. Fíjate tú, que lo que pasa, que muchas veces nos vamos a la compra y no sabemos lo que tenemos y empezamos a repetir, ala, verduras y frutas y luego tenemos excedente y se nos pone todo malo. Y eso no puede ser, que hay que pensar un poquito en la economía familiar. Pero vamos a dejarnos ya de discursos y vamos a hablar del plato que vamos a cocinar hoy. Una sopa de primera, mi favorita, la sopa de pescado. Y ya verás que es muy fácil y además vas a poder utilizar el pescado que a ti más te guste. Y para acompañarlo, una tapa de esas de quedar como un rey. Vamos a hacer una ensalada de caquis o de palo santo, depende como tú le llames. Y hoy, para comerlo todo, una amiga mía de primera. Además, una mujer que tiene mucho que ver con el mundo del toreo, María Ángeles Sanz, que además de todo esto, su hijo tiene un restaurante, o sea que tiene mucho que ver con el mundo de la gastronomía. Yo por lo pronto me voy a por caquis, que no tengo. ¿Te vienes conmigo? Que vámonos pa'l mercado, que vámonos, vamos pa'l mercado. Que vámonos pa'l mercado, que vámonos, vamos pa'l mercado. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días, José, ¿cómo estás? Muy bien. Pues mira, estaba haciendo una ensalada de palo santo. ¿Y eso cómo es? Otra manera de utilizar el caqui, nos lo comemos solo de postre. Bien, es una fruta que para una ensaladita así salada es de primera. Ya te veré. ¿Eh? ¿Cómo va eso? Bueno, ¿qué? ¿Me los escoges tú o los escojo yo? Como tú quieras. Tú mismo. Oye, ¿estos caquis de dónde vienen? Estos vienen de Valencia. Estos aquí de Valencia. Bien, esto es una fruta, digamos, tropical. Esta fruta provenía de China, de Japón, pero de la zona más tropical. Hoy en día en España se cultivan de primera. Mucha vitamina A, vitamina C y la verdad que no tiene nada de grasa, como todas las frutas. O sea que es perfecto, tanto como fruta o como ensalada. Dentro tiene como un sabor, diría yo, a melocotones, a albaricoques. Sí, albaricoque, sí. Y es como si fuera una gelatina realmente, ¿eh? Oye, pues, ¿qué me llevo? ¿Unos seis? ¿Me los escoges tú? No, ¿que tienes mejor mano que yo? ¿Te los cojo yo? Venga, aquellos de allí. Voy a por ellos. Venga. Pues ya me tenéis aquí con todos los ingredientes para empezar esta sopa de pescado rica y resultona. Y mira, aquí tenemos a mi amigo el cabracho, o la cabra roca, o la escórpora. Tiene muchos nombres, pero este es realmente un pescado muy, pero que muy rico para utilizarlo como base para esta sopa. Aquí tú te acordarás que hemos utilizado la cabeza del rape para hacer una sopa y un caldo similar. Significa que te gusta una sopa de pescado, digamos, más suave, la cabeza del rape o de merluza, perfecta. ¿Que te gusta una sopa de pescado, aquello con más fuerza, con más garra? Te tienes que ir, en este caso, al cabracho. ¿De acuerdo? O sea que vamos a dejar de hablar ya y vamos a empezar con las verduras. Podríamos hacer el mismo proceso sin ninguna verdura, pero hoy, como lo que queremos es hacer una sopa de pescado increíble, vamos a darle aromáticos, ayudándonos de un puerro, un poquito de cebolla, apio, zanahoria, un poquito de perejil. ¿De acuerdo? Y empezamos, como siempre, limpiando, en este caso, ya las verduras. ¿Y ahora qué hacemos? Un corte en cruz. Desde el centro del puerro hasta el extremo, la parte superior. Hacemos un cuarto de vuelta y otro corte igual. ¿Qué sucede? Que de esa manera nos podemos introducir en el interior del puerro. Y esto es lo que va a hacer que podamos limpiarlo sin ningún problema. ¿Por qué? Porque fíjate, ¿has visto la tierra que tiene? Si no hiciésemos esto, toda esta tierra acabaría en el caldo. Y si no tenemos suerte, en la boca. Y no sería una sensación muy agradable. O sea que hacemos aquí un corte. Y mira, esta parte del puerro, que es la más tierna,
la voy a guardar para otra preparación. Y esta parte de aquí, pues para hacer el caldo. Una zanahoria pelada, ¿eh? Tú esto ya me has visto a mí hacerlo muchas veces. Pero si no, te compras un pelador como este, que es la mejor inversión que podrás hacer por Reyes. Y mira con qué rapidez que se pela. ¿Y qué cantidad de zanahoria? Pues mira, como siempre, tú sabes que a mí eso de la receta, más o menos. Y ponemos ahí que también la queremos limpiar. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Un poquito del apio, ¿eh? Mira qué chulo, ahí también. ¿Y cebolla? Pues vamos a cortar, ¿cuánto crees tú? ¿Un cuarto? ¿La mitad? A ver, manos alzadas. Uno, dos, cinco, diez... Vale, le ponemos media, ¿de acuerdo? Aquí todo el mundo opina. Y un poquito de perejil, ¿eh? Aquello, pura hoja, ¿eh? Y fíjate que he cogido lo que sería el tronco, el tallo del apio, pero le vamos a poner también un poquito de la hoja. ¿Por qué? Porque es muy perfumada, es increíblemente aromática y nos va a ayudar realmente a conseguir un caldo de primera. Y ahora a lavar un poquito. Y ahora mira qué bien. Hacemos, digamos que podríamos hacer o la verdura así entera o a cubitos. Que tienes prisa, entera. Que tienes tiempo, en pedazos más pequeños. ¿Por qué? Porque al estar en pedazos más pequeños vamos a conseguir mucho más aroma en el caldo. ¿Queda claro? Perfecto. Y ahora ya simplemente verduritas a la olla. Y ahora a limpiar un poquito la tabla porque vamos a ir a lo importante de hoy, que es el pescado. Y como tú sabes que a mí me encanta esto de yo mismo filetearme los pescados, es lo que voy a hacer. Aquí ya lo tenemos escamado. Pero esto es bien sencillo, que tú no quieres. Hoy tenemos aquí unos señores que se dedican a tratar estos pescados con cariño en nuestras pescaderías por media España. Lo único que haces es pedirle, por favor, María, por favor, Juan, me lo escamas, me lo fileteas y asunto resuelto. Pero que tú eres un Indiana Jones de la cocina. Pues aquí te enseño qué hacer con él. Mira qué pescado más fresco. Es que está todavía que se mueve, vamos. Y simplemente con tu cuchillo favorito, mira, te enseño ambos, ¿ves? Este pues va muy bien para deshuesar pollos, ¿eh? Todo tipo de carnes. Este sería, pues mira, te vale pues para cortar las verduras que yo he hecho ahora. Lo que tú quieres es simplemente un cuchillo que sea lo suficientemente maleable para que se pueda introducir en el pescado y te ayude a hacer un corte limpio y terso. Y aunque yo te he dicho que este va muy bien para deshuesar carnes y demás, también va muy bien para filetear lenguados o cabrachos como este. ¿De acuerdo? Y como siempre, queremos aprovechar la carne al máximo. Y hacemos un corte así, como si fuera un triángulo. ¿Has visto cómo coloco la cuchilla? ¿Eh? Aquí. Y voy a hacer una incisión que va a entrar hasta aquí, hasta lo que sería la base del cuello del pescado. No se puede decir que tenga mucho cuello, pero es justo el corte ahí, en lo que sería el cuello del pescado. Mira qué bien. Y por debajo, ¿eh?, de esta aleta, mira. Y ya hemos separado la carne de la cabeza. Le damos media vuelta y repetimos lo mismo por el otro lado. Y ahora mira, ¿eh?, le damos media vuelta así y como te he dicho que la cuchilla tiene que ser maleable, es precisamente para eso, para que mira, se introduzca ahí sin problema. Ahí ya hemos llegado a lo que sería la espina central y simplemente con mucho cariño. Aquí la fuerza no vale, aquí lo único que vale es el cariño, ¿eh? Y mucha mano derecha. Y mira, y vas introduciendo el cuchillo con cariño y vas a ir notando que te vas encontrando las espinitas que te hacen de guía para seguir cortando el filete sin problema. ¿Eh? Mira qué bien, ¿eh? Mira qué bien. ¿Has visto con qué facilidad se corta? Perfecto, ¿eh? Y ahora simplemente le das la vuelta y aquí tienes el corte limpio y terso. Y repetimos lo mismo con el otro filete, ¿de acuerdo?
visto tú qué maravilla? Pues bien, esto lo puedes hacer tú, repito, sin ningún tipo de problemas, ¿vale? Y ahora ya, esto lo ponemos aquí porque también vamos a limpiar estas espinas un poquito, ¿vale? Y aquí, pues mira lo que tengo, morralla, ¿eh? Todo tipo de pescado de roca que nos podemos encontrar muchas veces en la pescadería. De aquí a un rato vamos a hablar en más profundidad de la morralla, pero mira, aquí tengo estos cangrejitos y la verdad que un mundo maravilloso, ¿eh? Ahora a limpiar bien las espinas rápidamente, ¿eh? Vamos a limpiar la tabla bien limpia, ¿eh? Sobre todo cuando trabajamos con pescado, ¿eh? La verdad que aquí el cabracho, la cabra roca, este es un pescado que siempre se ha utilizado pues para eso, para sopas de pescado, pero que fue nuestro gran maestro, Juan Mari Arzak, el chef que revolucionó la nueva cocina vasca allí a finales de los 70, con su pastel de cabracho. Fue, digamos, el primero que en España dijo, este pescado se puede utilizar para otras cosas, más allá de lo tradicional. Y realmente ese pastel de cabracho que hoy en día te encuentras en muchos restaurantes y también en muchas casas, fue un punto y aparte en la gastronomía española. O sea que desde aquí, un beso maestro, un beso a Arzak. ¡Qué bien! Pues venga, aquí seguimos ya con esto, esto bien limpito. Cogemos un plato para este cabracho. Un plato tan chulo como este, ¿eh? Mira qué bien. Y lo único que hacemos ya es dejarlo preparado para que posteriormente podamos simplemente acabar la sopa y ya esté todo preparado, ¿eh? Esto lo ponemos por aquí, bien limpito de espinas. Y lo vamos a cortar así, en unos dos o tres filetitos. Y otra vez, a limpiar la tabla. Y ahora ya estamos en el momento perfecto para hacer que el pescado se encuentre con su amiga la verdura. Le podamos empezar a añadir el agua y empecemos a hacer la primera parte de esta sopa de pescado tan, pero que tan excepcional. ¿Eh? Mira qué bien. Pues vamos allá. Esto ya está bien escurrido. Pescaditos dentro. Y ahora ya, no hay que perderle el ojo, porque ahora es un momento muy importante, no solamente para hacer una sopa de pescado, que a este proceso ahora mismo le vamos a llamar fumet, que es este caldo de pescado. En el momento que esto empiece a calentar, vamos a ver cómo las impurezas que contiene el pescado, lo que sería su sangre y demás, va a empezar a subir a la superficie. Vamos a ver ahí una espuma de un color blanquecino, digamos un poquito color marrón. Esa espuma en ese momento hay que retirarla, porque si no empezaría la ebullición, se nos mezclaría con el caldo y le darían, digamos, unos sabores laterales que no nos ayudaría a conseguir la mejor sopa. O sea que no le pierdas vista, porque este momento es realmente importante. Limpito y que siga ahí, pero que hiervo y no puedo. Vamos, no puedo, no, no le dejas, ¿eh? Yo ya he bajado un poquito el fuego y ya, fíjate, te fijas que uy, hay unas burbujitas que intentan salir. Bien, esa sería, queridos amigos, la temperatura perfecta. Y ahora lo que vamos haciendo es dejar que esto acabe de hervir unos 15-20 minutos. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que en el pescado, a diferencia con los caldos de carne, no por cocinarlo más tiempo conseguimos un caldo mejor. Queremos que la cocción sea corta y precisa, porque lo que no queremos es que en el caldo se formen lo que serían unas sales de calcio, que es un proceso químico que sucede después de bastante cocción de las espinas del pescado, que es lo que le da a veces un aroma, digamos, a rancio, a pescado viejo. Y con un pescado tan fresco, repito, menos es más. Una infusión y con eso tenemos una sopa de pescado de primera. En este caso, el fumet, que es la primera parte del plato de hoy.
Pues muy bien. Esto ya prácticamente ya está, queridos amigos. Y lo que vamos a hacer es simplemente retirarlo y dejarlo aquí al lado. Como he dicho una vez más, prácticamente infusionando, ¿eh? Ya en un ratito lo colamos. Con este caldo, la sopa de pescado. Pero aquí lo primero es lo primero. Y lo que vamos a hacer es un sofrito. ¿Y con qué vamos a hacer ese sofrito? Pues mira, con un poquito de cebolla, un poquito de ajo, ya verás tú qué resultón que nos va a quedar. A ver, lo vamos a poner así, a medio fuego, porque vamos a empezar con el ajo. Un poquito de buen aceite. Y vamos a empezar, como he dicho, con el ajo. Pero antes que nada, vamos a empezar con este pan. Un pan ya, del día anterior. O de dos, o de tres. Y lo vamos a dorar. Con este pan y con estas almendras vamos a hacer una picada con ayuda de este mortero tan chulo. Y al final nos va a dar cuerpo y untuosidad a esta sopa de pescado. Mientras el pan se va tostando y se va dorando, vamos a empezar ya a rallar unos buenos tomates. Y ya tenemos aquí el tomatito, pero que muy bien rallado, ¿eh? Vamos a limpiar bien la tabla. Y yo creo que ya podemos prácticamente retirar el pan de la cazuela, ¿eh? A ver cómo va. Mira qué bien, mira ese tostadito. Y ya podemos retirar, ¿eh? Mira qué bien. Ahora mucho cuidado, que el pan está bien caliente, ¿eh? Y lo dejaremos a un lado para que acabe de enfriarse y ya empezar a hacer ese majado de almendra y pan, que va a hacer que tengamos realmente una sopa única y excepcional, ¿eh? Y ya está, ahí en ese mismo aceite, de hecho le podemos echar un poquito más. Vamos a empezar dorando un poquito el ajo. Le echamos un poquito de pimentón, ¿eh? Así. Y ahí mismo, para que no se nos queme, el tomate, ¿eh? Que va a hacer que nos refresque rápidamente el aceite y evitaremos que se nos queme el pimentón y el ajo. Y ahí lo que le falta es un poquito de buen azafrán de la Mancha, ¿eh? Y ahora eso se sigue cocinando lentamente. Me quito todo esto de aquí del medio. Y nos vamos a poner ya a pelar la señora patata. Una sopa de pescado puede llevar, aparte de su pescado, todo tipo de guarniciones, como por ejemplo arroz blanco o unos buenos fideos, pero yo creo que una buena patata para el día de hoy nos va a quedar realmente de primera. O sea que hoy a pelar una patata, ¿vale? La enjuagamos un poquito y ahora ya la patata la cortamos como a mí me gusta, así. Introducimos el cuchillo y hacemos un cuarto de vuelta así y hacemos que la patata chasque, que se rompa. Y de esa manera ya me habéis visto. ¿Veis la diferencia entre este corte de aquí, que es plano, y este de aquí, que es rugoso? Bien, el rugoso es perfecto porque la fécula va a entrar en contacto con el caldo y va a hacer que nos ayude a ligar la sopa de pescado. Ahora dejamos que la patatita se nos cocine ahí un poquito con el sofrito, ¿eh? Con este sofrito de ajo y tomate. Y bueno, mientras eso se va haciendo, yo ya empiezo aquí con esta picada, ¿eh? Este majado de pan y almendra. ¿Y con qué empezamos? Pues yo empezaría con la almendra, ¿eh? Mira qué bien, así, unas cuantas almendras, un poquito de sal para que la almendra no se nos escape del fondo y con golpecitos secos y precisos vamos a empezar a hacer que la almendra se quede así, ¿eh? Como si fuera un puré, casi casi como si fuera un turrón, ¿eh? Pero en este caso, salado. ¿Habéis visto lo que os he dicho? ¿Que parece turrón? Pues mira, ¿has visto, no? Es que esto es como turrón,
Exactamente lo mismo. Le añadimos aquí un poquito de azúcar y no veas, vamos, mantecados. Pero bien, hoy estamos con la sopa de pescado, o sea que nada. Y mira ya las patatitas, ¿has visto? Ya tenemos aquí esta mermelada de tomate, que bueno, está esto, vamos. Aquí no hace falta ya ni echarle el pescado. Estas patatas así guisaditas ya de primera. Y ahora una reducción de un buen vino. Eso sí, un buen vino del que tú beberías. Aquí no vale utilizar vino al cual a ti no te guste para comer. Y le vamos a echar un buen chorrito. Pero para comprobar que realmente es rico, me voy a servir, con tu permiso, una copita. Mira qué bien. Pues nada, hombre. A tu salud. Que hoy estoy trabajando, ¿eh? Hoy, entre la picada, el pescado y esto, no veas. Qué buena nariz, oye. Buenísimo. Oye, a tu salud. Con este vino se puede cocinar, ¿eh? Y aquello, un chorrito generoso. Le subimos un poquito el fuego. ¿Y qué hacemos? Como siempre, que reduzca. ¿Para qué? Para que pierda el alcohol. Queremos que deje el aroma del buen vino, pero que el alcohol evapore. Así nos queda una sopa realmente rica, ¿eh? Y mientras va evaporando el vino, y va esto reduciendo, vamos a acabar ya la picada, que ya tenemos la almendra y ahora ya podemos introducir el pan. Bueno, queridos amigos, he acabado ya la picada y la verdad que me han salido dos músculos que no tenía antes de comenzar este proceso tan tradicional. Y mirad lo que tenemos aquí. Esta maravilla es lo que le va a dar a esta sopa el toque mágico y nos va a quedar realmente un plato soberbio, ¿eh? Y ahora ya rápidamente, lo que hacemos es bien sencillo. Ya reducido el vinito, las patatitas que ya empiezan a gelatinizar, ya empiezan a cocinarse, ¿eh? Mira qué bien. Y lo que hacemos es echarle ya el caldo aquí, a las patatas y a este sofrito. Pero mira, antes que nada, quiero que veas cómo ha quedado este caldo de limpio y de transparente. Y vamos a utilizar este cucharón. Fíjate tú lo limpio que llega a quedar un caldo cuando lo haces por este método que yo te digo, prácticamente de infusión. Fíjate, fíjate, mira qué limpio. ¿Has visto? Es como, pues eso, como un té. Y vas a decir, anda, José, si total ahora le vas a mezclar el tomate y esto, pues no se ve si ha quedado más limpio o menos limpio. Bien, no lo hago, queridos amigos, por el color. Lo hago porque, repito una vez más, al haber estado espumando, quitando impurezas, el sabor final va a ser mucho mejor. Y vamos a conseguir realmente una sopa de pescado para triunfar. ¿Queda eso claro? Bien, esto ya lo podemos echar, pero el resto, por si acaso, lo vamos a ir colando, que no queremos que nos caiga ninguna espina ni demás, ¿eh? Y ahora ya vamos a dejar que esto hierva y la patata acabe simplemente de gelatinizar para que nos quede ya cocinadita y blandita. Y mira, con la ayuda de esta cuchara y esta picada tan chula, vamos simplemente a coger un poquito de caldito y a echarlo en el interior, Y esto ahora lo que vamos a hacer es mezclarlo. Y de esta manera, una vez que esté mezclado con este caldito, se lo podremos añadir sin ningún problema al resto de la sopa. Y ahora ya cogemos todo y lo introducimos en la sopa, que de esta manera ya se nos mezclará sin ningún tipo de problema. Y me voy a guardar aquí esto, un poquito. No vaya a ser que nos quede demasiado espeso, ¿eh? Cogemos aquí este batidor. Mira qué bien. Y mezclamos bien la picadita. Fíjate, con cuidado que no queremos destrozar la patata, pero como todavía está crudita, no hay problema, ¿eh? Y ya a dejar que esto levante el hervor.
Pues bien, ¿verdad que hemos hablado del pescado de roca, de la morralla? Vente conmigo a la mesa que te quiero enseñar la variedad que nos podemos encontrar en un mercado cuando hablamos de morralla para una buena sopa de pescado. Mirad qué surtido que tenemos aquí de pescado de roca. Y vamos a comenzar con este de aquí. Mira qué maravilla. También podrías decir qué feo es, ¿eh? Mira tú qué maravillosa espina dorsal que tiene, ¿eh? Este ya lo conocemos. Este le llamamos pez escorpión, cabracho, cabra roca. Es increíblemente rico en guisos, en sopas. Lo que hay que hacer es filetearlo bien, quitarle las espinas y tú ya has visto el maravilloso caldo que hemos hecho con él. Luego pasamos al siguiente, para mí uno de mis favoritos. Este tiene un montón de nombres. Yo he crecido llamándolo lluerna, que es como se le llama en Cataluña, pero tiene muchos otros nombres, como por ejemplo el vejel, berete o perlón. Es muy característico por este pico, en forma pico de pato que tiene. ¿Has visto? Increíblemente característico. Y sus aletas también lo son. Al igual, fíjate, ¿has visto qué peculiar son estas especies de manos, se podrían decir? ¿Sabes para qué las utiliza? Pues mira, cuando está en el fondo marino, apoyado sobre la arena, se ayuda de estas manos para desenterrar a los cangrejos que están debajo de la arena. Una manera bien curiosa de sacarlos fuera y poder alimentarse con ellos. Al igual que este pescado de aquí, el cabracho también es muy rico para todo tipo de guisos. Y luego pasamos a este otro, se le conoce por el nombre de araña. Y con este hay que tener mucho cuidado, por lo siguiente, ¿has visto estas espinas? Bien, son venenosas, por lo tanto, uno tiene que tener mucho cuidado si estás trabajando en la cocina con este pescado. La verdad que es un pescado muy, muy barato porque no tiene ningún interés comercial. Pero este, para darle sabor a un buen caldo, es realmente de primera. Y luego ya pasamos a el sargo. El sargo, la verdad que se podría decir que es, por ejemplo, familia de las doradas o de los besugos. Y este, la verdad que tiene una carne muy rica. En Galicia se dice que el sargo se alimenta de percebes. O sea, que su carne tiene que estar riquísima. Y como dice el refrán, dime qué comes y te diré quién eres. O sea que ahora, si tenemos que culpar a alguien, porque los percebes cuestan mucho en el mercado, queridos amigos, si queréis, le podéis echar la culpa a nuestro amigo el sargo. Por lo pronto, su carne tiene un sabor increíble. Luego pasamos a este otro de aquí, el congrio. El congrio puede llegar a medir más de 3 metros. Tiene muchísimas espinas, pero realmente le da mucha gelatinosidad a cualquier caldo, como el que estamos haciendo en el día de hoy. Y por último, pasamos a este de aquí. Se llama rata. Y con este hay que tener mucho cuidado también con su espina, tanto dorsal como estas que tiene aquí en los laterales. ¿Os fijáis? Con esto se protege. Y si uno no tiene cuidado, sobre todo cuando estás en la playa nadando y pisas encima de una de ellas, realmente es venenoso y puede llegar a hacer mucho daño. Pero lo que sí que os digo, que a pesar de las caras que tienen estos bichos, más bien feas, gracias a sus carnes y al sabor de sus espinas, nos permite hacer platos tan ricos como esta sopa de pescado que estamos cocinando en el día de hoy. Y ahora, a dejar de hablar y a acabar de cocinar. Pues muy bien, ese caldo ya tiene una pinta de primera. ¿Tú qué crees? ¿Que necesitamos un poquito más de picada, más de este majado de almendra y pan? ¿O tú crees que estamos bien? Yo creo que un poquito más, ¿no? Un pelito más espeso, a mí la verdad que me gusta mucho. ¿Eh? Pues venga, para adentro también. ¿Cómo nos está quedando esta sopa? ¡Madre mía! Y bueno, ahora ya es el momento perfecto de introducir el pescado, ¿eh? Así, con cariñito.
mejillones y almejas en el último segundo. Y mientras yo me voy a poner a pelar unas gambitas. Y ahora ya, queridos amigos, aquí todo el mundo se encuentra con todo el mundo. Esta sopa es como unas Naciones Unidas del pescado. Echamos los mejillones. Los mejillones ya que los tenemos limpios de sus barbas. Tú ya me has visto a mí limpiarlos más de una vez. Sus almejitas, las chirlas, compras según el presupuesto que tú tengas para ese día. Almejitas para adentro. Y, cómo no, las gambitas, ¿eh? Con mucho cariño. Fíjate. Esto yo creo que le vamos a tener que cambiar el nombre. No sé si llamarle sopa o qué llamarle. Y ahora ya que tenemos la sopa casi a punto, que a esto le queda que hierva nada, un poquito más, nos vamos ya a poner a hacer la tapa de caquis, que ya verás tú qué rica que nos va a quedar. ¿Eh? ¡Uy! ¡Qué bien! ¡Ya ha llegado María Ángeles! ¡Ya voy! Vamos a dejarlo todo limpito por aquí. Mira qué bien, pero si ya lo tengo todo yo limpio. Fíjate, ya no necesito ni duendecitos, fíjate tú. ¿Eh? Perdona, María Ángeles, que ya voy. Hola, José. Bienvenida, mujer. Qué alegría, ¿no? Pero qué guapísima que estás. Sí, gracias. Tú también, ¿eh? Tú de turquesa, muy guapísima. Hoy de turquesa, ¿has visto? Sí. Bienvenida a mi casa. Muchísimas gracias. ¿Qué te parece? Pues me parece divino. No, no sobre te todo vayas. Que bien huele. No sé lo que hay, ¿eh? Pero que me huele. ¿No te huele a mar? Me huele a pescado. No sé lo que has hecho, pero hecho algo de pescado. Una sopita de pescado. Sí, qué rica. Escucha. Cuéntame. Que de tapita hoy te tengo una tapa. Cuenta. ¿A ti te gustan los caquis? Sí. Te voy a hacer una ensaladita. O sea, ensalado, ¿eh? Que siempre nos lo tomamos de postre. Claro. Una ensaladita de caquis con jamón, con un buen ibérico. Yo es que siempre lo he tomado como dulce, como final de comida. O sea, qué original, y yo ¿no? Yo también. ¿Tú también? Pues venga. A ver, ¿qué hierbas te gustan aquí? Mira, aquí tengo un poquito de menta. Menta, por ejemplo. ¿Cogemos un poquito? Sí. Toma, coge tú por aquí. Menta. Un poquito de menta y un poquito de cebollino. Venga. A ver, vamos a cortar un poquito de cebollino. Tienes aquí el jardín botánico, ¿eh? Qué barbaridad. Qué sujeta por aquí. Gracias. Oye, pero qué bien me ha ido que haya llegado ahora mismo. A ver, ¿qué más le ponemos? Mira, tengo por aquí un poquito de cilantro. Ah, cilantro. Esto se usa mucho en Andalucía, el cilantro, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. Bueno, se tendría que utilizar más. Donde realmente se utiliza es en Sudamérica y gracias a nosotros que lo llevamos. Menos mal, ¿no? Qué curioso. Pero sí, se utiliza mucho sobre todo también la semilla del cilantro, sí, ¿no? Sí. El coriandro. Y a ver, ¿alguna hierba más? ¿Qué se te antoja por aquí? No sé, tú eras para la perejil. Ensalada esa. Perejil, sí. Un perejil, ¿vale? Un par de hojitas de perejil que nunca le va mal. Bárbaro. ¿Qué, con esto vamos bien? Pues te me dan ganas de ponerlo en la cabeza, ¿no? ¿Eh? Venga, qué bien. Vamos bueno. Allá. Huele muy adelante. Rico, ¿eh? ¿Qué te parece mi casita? Bueno, una casa preciosa y una cocina. Qué gusto, porque yo tengo una cocina más pequeña, porque aquí te puedes alargar lo que quieras, ¿eh? Esto es... Ay, como mira ay, sopa de pescado, qué rica. Le he puesto, bueno, un poquito de cabracho, un poquito de gambas, almejas, mejillones, ¿no? Un poquito de todo. Oye, el cabracho le da más sabor, ¿verdad? Sí, mira lo que tengo por allí. Un buen ibérico. Y vamos a ver qué cuchillito tengo aquí a mano. Porque voy a cortar un par de rodajitas. Venga. Tú me vas limpiando las hierbas. Sí, ¿qué quieres que con haga? Agüita, una lavadita y me las pones en ese bol. Y yo a cortar un poquito de este buen ibérico. Mira tú qué maravilla. Bueno, ¿cómo nos vamos a poner con esto, María Ángeles? Nos vamos a poner moros y oro, ¿no? ¿Qué dicen? Esto es para hacer una vinagreta, digamos hoy, con el ibérico. Sí. Ya verás cómo nos va a quedar. Nos va a quedar de rechupete. Entonces, esto ya está. Aquí tenemos el caqui. A ver. Que está este, aquello bueno, en su punto. Podría estar hasta un poquito más maduro. Podría estar, ¿no? Pero está bien, ¿no? No, este está mejor. Mira, toca aquí. Sí, este está más maduro. Porque cuando está un poco verde, es tánico y te queda la boca como áspera. Sí. Y eso no es buena señal. Entonces, a ver. Por aquí tenemos la mostaza. Que está la mostaza que uno ya compra, mostaza en grano de toda la vida. La de siempre. La de siempre para acompañar carnes y demás. Mm. Bien, esto ya está por aquí. Mira qué bien. Entonces, vamos a hacer una vinagreta de la mostaza. Vamos a picar el jamoncito. ¿Y la vamos vinagreta? A... ¿Le picas el jamón? Incluso se lo ponemos por encima, que nos queda como más bonito en el plato. Vale. Que siempre hay que buscar... Y entonces, fíjate tú lo que va a suceder. Para empezar, mira, aquí cogemos las hierbecitas y escogemos, pues así, sus hojas más tiernas, Muy importante, un poquito de todo, ¿vale? Y mira, hay las hierbecitas,
un poquito del perejil, así, así tosco, ¿ves? Y ahí tenemos ya, y aquí un poquito del cebollino. Aquí ya tenemos como si fuera una ensaladita de hierbas. Bien, eso es número uno. Déjame, tú no te muevas de ahí. Número dos, hacemos la vinagreta. ¿Tú habías visto alguna vez el grano de mostaza? No. ¿Sin preparar? No. Mira, introdúcete uno en la boca, ya verás. Y al principio vas a ver que no pica, al principio. ¿A qué no pica al principio? No. Bien. ¿Y ahora pica después? Ahora, al cabo de 20, 30 segundos va a empezar a picar. ¿Por qué? Esto es bien curioso. La mostaza, el grano de mostaza, cuando está así seco, no pica nunca. O sea que cuando uno piensa que la mostaza pica por sí sola, no. El problema es cuando se mezcla con un líquido. Claro. Con un líquido. En el momento que se mezcla con un líquido, se produce una reacción química. Esa reacción química es lo que hace que posteriormente la mostaza pique, dé la sensación de picor. ¿Qué pasa? Que como la mostaza lleva agua o lleva vinagre, ya cuando la comes siempre piensas que pica. No, pero pica porque aquí ya está húmeda. Pero en seco, la mostaza aquí está nunca húmeda, ¿no? Pica. Ah, claro. Porque ya es la mezcla. Sí. ¿Eh? Curioso, ¿no? Sí, no lo sabía, ¿ves? Mira que bien. No, yo lo leí el otro día, ¿eh? ¿Ah, sí? O sea, aquí las cosas se van aprendiendo sobre la marcha. Y mira tú, qué vinagreta más sencilla, ¿eh? María Ángeles, qué vas bonita a ver tú. Como esto ya tiene su toque de vinagre, como toda buena mostaza, simplemente echándole ya un poquito de aceite y así, emulsionando aquello para que ligue lo justo. Oye, ¿cómo va tu ONG? Pues mira, hemos terminado el rastrillo, el nuevo futuro, como sabes, hace el día 4. Y yo pertenezco, bueno, ya llevo 15 años trabajando allí. Madre mía. La verdad es que la misión que tiene esta ONG, porque a fin de cuentas lo es, pues sí, ya sabes, para dar viviendas a los niños que están desprotegidos en la calle, se les organiza familias, se les compran pisos con el dinero que sacamos, y allí se mete una familia, alguien que hace de padre y madre y unos niños, y se crean en familia completamente. Y hay algunos que han salido hasta con las carreras terminadas. Qué maravilla. Y todo eso es de lo que sacamos, pues todos los llevamos 30 años, yo llevo solo 15, pero llevan 30 años, con lo cual tenemos 146 hogares, tenemos 1.040 niños que estaban en la calle y que ahora tienen sus casas, su calefacción, su comida. Qué eso maravilla. Es muy importante, muy importante. Y bueno, ahí todo lo que se saca, que además, gracias a Dios, es bastante. Bueno, nunca habría bastante para tanto niño que no tienen hogar y que es muy lamentable. Pero bueno, vamos luchando. También tenemos casas en Colombia, en México, pero sobre todo aquí en España. ¡Qué maravilla! 146, a base de... Y pisos comprados, ¿eh? Yo estoy encantada. ¿Por qué tú sabes cosas de ONG? Cuéntame. Nada, alguna que otra. ¿Alguna yo que tengo otra? La mía en Washington, pero que yo creo que aquí el tema, queridos amigos, es que en medida que podamos ayudar a otro... Sí, sí, sí. Es una, para mí, casi obligación. Sobre todo... Sí, es obligación. Cuando, bueno, nos gente pegamos estos manjares como estos, ¿no? Yo creo que lo mínimo es simplemente acordarnos de que hay gente, bueno, que no tiene tanto como nosotros y que sea cual sea la ONG, hay que hacer nuestra pequeña contribución, por activo o por pasivo, pero simplemente tenerlas en el radar, ¿de acuerdo? Es cierto. Bueno, ¿has visto lo que he hecho? Qué bonito, ¿no? Y mira, un poquito de sal de esta que me encanta a mí, en grano, una gotita, lo justo, y luego las hierbecitas. Pero antes de las hierbecitas, la vinagreta. Uy, qué pinta. Pero tiene. Toques, ¿eh? Mira, toques. Sí. Toques. Solo toques. Toques. Para que no quede demasiado. Exacto. ¿No? Toques. ¿Has visto? Y sus hierbecitas por arriba. Mira qué colorido, ¿eh? No me digas qué que bonito. No es esto una ensaladita, una Bárbara, tapa resultona. Bárbara. Ay, qué rico. Bueno, ¿qué? ¿Vamos a la mesa ya? Vamos. Nuevos hornos Bosch con puerta extraíble, control digital sin mandos y recetas programadas. Bosch, ¿qué ofrece este espacio? Mira qué maravilla de cava que te tengo aquí preparado. Bueno, oye, cuéntame, ¿y el restaurante de tu hijo? Pues ya sabes. ¿Cómo va? Pues muy bien, además él toda la vida ha querido tener algo de restauración y cuando ha dejado de torear, que ha dejado de torear nada, hace 2 años y pico, ya lo tenía en mente. Y entonces ha abierto en Boadilla del Monte y le encanta. Es que ¿Cómo se llamaba? Que se me ha olvidado. El cuarto de la tarde. Te voy a decir, el cuarto de la tarde. ¿Pero por qué? Uy, qué bueno. Pues te voy a contar. Porque él se retiró de los toros toreando. Sabes que si eres primera espada, toreas el primero y el cuarto. Y entonces él se retiró en el cuarto de la tarde.
cuando acabo de matar el cuarto de la tarde y por eso se llama el cuarto de la tarde. ¿Qué parece? Bonito. Yo dije el cuarto de la tarde porque me lo tuvo que explicar. No tenía ni idea de por qué era. Un corte en cruz. Desde el centro del puerro hasta el extremo, la parte superior. Hacemos un cuarto de vuelta y otro corte igual. ¿Qué sucede? Que de esa manera nos podemos introducir en el interior del puerro. Y esto es lo que va a hacer que podamos limpiarlo sin ningún problema. ¿Por qué? Porque fíjate, ¿has visto la tierra que tiene? Si no hiciésemos esto, toda esta tierra acabaría en el caldo. Y si no tenemos suerte, en la boca. Y no sería una sensación muy agradable. Oye, ¿por qué no empiezas ya con la tapita? Anda, pruébala. Sí, venga, vamos a ver. Que no me tomo a ver si te ha gustado. A ver. Porque eso realmente es una... Es una ensalada como menos peculiar. ¡Qué bueno! Y ahora lo que vamos haciendo es dejar que esto acabe de hervir unos 15-20 minutos. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que en el pescado, a diferencia con los caldos de carne, no por cocinarlo más tiempo conseguimos un caldo mejor. Queremos que la cocción sea corta y precisa. Oye, pues no ha quedado mala, ¿eh? Buenísima. Sabor rico, ¿verdad? Rico, riquísimo. Brindamos por ti. Que me invites muchas más veces. Por el toreo y por la gastronomía. Y por ti, ¿eh? Que lo haces muy bien. Cómprate ya este horno Bosch con puerta extraíble, control digital sin mandos y recetas programadas por 695 euros. Bosch te ha ofrecido este espacio.